Everybody wants to love. Everybody wants to be loved. Oh, whoa, oh. Oh, whoa, oh. Creo que es mala idea escuchar música mientras preparo las cosas en la pieza. Hola mundo, soy Carla, bienvenidos a mi canal y hoy les traigo un book haul. Como llevo más de un año desconectada de internet, llevo también un año colectando nuevos libros. Así que tengo acá unos cuantos, algunos dos que me mandaron y el resto que me compré yo. Y eso, comencemos. El primer libro que tengo acá es La Sombra de Fuego, que me lo mandó Alberto Rojas, que es el autor de una trilogía de piratas que yo ya me leí. Y que de hecho tengo una reseña del primer libro y les voy a dejar abajo la reseña porque es demasiado bueno ese libro. A mí me encantaron los dos que están afuera. Así que por eso cuando él me mencionó este libro, como que dije al tiro que sí, porque no sé, me gusta mucho cómo escribe Alberto y encuentro que sus historias son súper interesantes. Por lo que leí acá atrás, yo pensaba que este libro era acerca de como los acontecimientos que pasaron durante esta guerra, como de alguna historia en específico, pero acerca de eso. Y por lo que estoy entendiendo, es como una versión distinta de los hechos reales. Y no sé nada más del libro, pero igual lo quiero leer pronto y hacer una reseña de él. Otro que tengo es Realidades Paralelas, de Alejandro Vilches. Él también es un autor chileno. Y este libro es un libro de fantasía. De, no sé mucho tampoco el libro, me lo explicaron, pero tengo súper mala memoria, así que tú me decías algo y el día siguiente a mí se me olvida. Pero el libro es como de ángeles y de demonios, si no me equivoco, como que se abrió un portal y llegan los demonios a la tierra y cosas pasan y en verdad suena súper interesante, así que también quiero leerlo pronto y reseñarlo. Luego, avanzando con los libros que me compré yo el año pasado, el primero es The Sword of Summer, de Rick Riordan, el primer libro de esta nueva serie de mitología nórdica. Si ustedes me siguen, saben que yo amo a Rick Riordan con toda mi vida y que es uno de mis autores favoritos y yo lo amo y todos sus libros son maravillosos. Y leí este y no me gustó mucho. Pero mi excusa es que no me gustó tanto porque el año pasado estaba en una resaca y me forcé a leer el libro, entonces eso hizo que terminara no gustándome mucho y sé que bajo cualquier otra circunstancia el libro me hubiese gustado mucho. Así que planeo leerlo de nuevo este año, hacer una reseña del libro y sé que me va a gustar esta vez. Estoy segura. También tengo Sweet Peter, de Stephanie Danler. Este libro el año pasado lo mencionaron mucho, el año pasado, antepasado, no me acuerdo, mucho en varias partes que decían como libros que tienes que leer este año, libros que tienes que leer si estás empezando a ser una adulta. Lo que tengo entendido de este libro es que es de esta niña que, si no me equivoco, termina sus estudios, pero no estoy 100% segura, y luego se va a Manhattan a vivir, y es básicamente de ella en nuestra nueva ciudad encontrando un trabajo que es en un restaurante, ella como mesera. Y el libro tiene mucho que ver acerca de la comida y aprender de la comida y las cosas de la comida. Eso es lo que tengo entendido y esa es una de las razones por las cuales más me llamó la atención el libro, la verdad. Era de comida, entonces yo lo compré. A continuación tengo otro libro de Rick Riordan, porque como les dije, amo a Rick Riordan y tengo que leer todos sus libros. Y ese es The Hidden Oracle, la primera parte de, no sé si va a ser una trilogía o una serie, de The Trials of Apollo. Este es un libro de mitología griega, es muy interesante. Yo también leí este libro y me encantó. Es de el dios Apolo, que no, algo hace y es castigado por lo que hizo, y como lo castigan, lo hacen un mortal. Entonces ustedes saben cómo es el dios Apolo, que es esta persona que tiene un super alto autoestima y como que mira en menos al resto de la gente, a todos los que no sean dioses, y ahora es un mortal, entonces como que es súper difícil para él, y vemos, como que aprendemos en el libro qué fue lo que él hizo que lo llevó a ser castigado de esta manera. Y él simplemente teniendo que aceptar el hecho de que es un mortal ahora. Y bueno, conoce más gente y aparecen los personajes de Percy Jackson. Aparece Percy y me hizo el día y me hizo la vida. Y demasiado feliz por eso. Y me encanta, este libro es demasiado bueno, de verdad. Como que continúa la historia de los de Percy Jackson, pero está enfocado en otro personaje. Me compré, no estoy 100% segura de si es que he bookhauleado este libro antes, pero creo que no. Y ese es The Queen of the Traveling, de Erika Johansen. Este libro lo leí. Este fue el libro que me sacó de la resaca, de las resacas
de mi resaca de 1 año y 3 meses. Y es demasiado bueno este libro, es demasiado... Puede ser una reseña de este libro, pero es demasiado bueno. Eso es todo lo que les tengo que decir. Otro que me compré es On Bullshit de Harry G. Frankfurt. Este libro es un libro filosófico. Yo no soy una persona que lee este tipo de libros y lo leí básicamente porque a mi pololo, a mi novio, le gusta este tipo de literatura. Entonces dije, ya vamos a leer algo a ver si tengo algo que discutir con él después. Y no me gustó. El autor lo que hace es describir la palabra bullshit, que básicamente significa como mierda en español. Y como que no entendí el punto, como hacia dónde iba, no encontré que era lo suficientemente profundo. Como que yo quería una crisis existencial o algo así. Y no estaba en este libro. Igual es súper corto, tiene como 60 páginas. Yo lo leí como en 20 minutos, así que no se lo recomiendo. A menos que le guste el tema. El siguiente libro me lo dieron para Navidad, así como una señal, mis papás. Como... para que no se sienta, para no sentirme tan mal conmigo misma, y ese es Adulthood is a Myth de Sarah Andersen. Este libro es de esta típica mona que está en todas partes de lo difícil que es una vida como un adulto, y básicamente tú te vas a sentir súper relacionado si es que sientes que estás fracasando en la vida, y yo me sentí muy relacionada con este libro. Es una novela gráfica y de hecho el año pasado ganó en Goodreads como la mejor novela gráfica, así que es entretenida, o sea, la leí como en 10 minutos, pero interesante, y no te vas a sentir tan solo. También tengo The Rosie Effect de Graham Simsion, ¿qué tipo de nombre este? Por lo que tengo entendido, este libro se trata como de este científico que a mí me recuerda mucho a Sheldon, y piensa que es como un momento ya de la vida, de cómo calmarse, de tener una pareja, una vida estable. Entonces él hace como una encuesta para ver quién sería la persona con la que es más compatible, y no sé, de ahí cosas van a pasar, y también una historia de amor, así que suena súper interesante y perfecta para leer en el día de San Valentín. Ahora vamos a pasar a los libros que me compré este año cuando fui ahora a Estados Unidos. El primero es Bad Feminist de Roxane Gay. Este libro ya lo tenía, así que quizás lo haya bookjubileado. Soy un asco porque no sé qué libro he bookjubileado y qué libros no. Pero el año pasado, en febrero, fui a Europa y cuando estaba en Italia me robaron todo. Todo lo que es todo, todas mis maletas, todas mis mochilas, todas mis cosas. Entre esos, los libros que había llevado para el viaje. Entre esos estaba este libro. Iba yo como en la página 60 y estaba súper enganchada en la historia. Así que me piqué mucho y obviamente cuando tuve la oportunidad de comprármelo de nuevo, lo hice y acá está. Son ensayos de Roxane Gay. Ella es una persona que se considera a ella misma feminista, una persona que también define el concepto de feminismo y cómo esto la ha cambiado a ella, cómo esto cambia la manera en que ella ve el mundo y cómo también intenta cambiar la percepción del mundo acerca de lo que es el feminismo. Yo sigo pensando que hay mucha gente que malentiende el concepto y eso me da mucha, mucha rabia. Así que espero que la gente lea este libro y se informe y eso. ¡Ah! Como que miré para nada, mi vecino me estaba mirando. ¿Qué onda? ¿Qué familia sale al patio y se queda con la naturaleza? ¿Qué es esto? Bueno, el siguiente libro que me compré es The Hammer of Thor, que es el segundo libro que les mencioné, de Rick Riordan, de la mitología nórdica. Les dije que el primer libro no me gustó, pero también les dije que no me gustó porque me estaba forzando a leerlo y sé que la próxima vez que lo lea me va a encantar. Y por eso mismo dije, ¿cómo me va a encantar este libro? Cuando lo lea nuevamente me voy a comprar la segunda parte porque sé que la voy a querer leer. Y me lo compré. Y acá está. También me compré Illuminae de Amy Kaufman y Jay Kristoff. Acá hay una boleta porque estoy actualmente leyendo este libro. Voy en la página 26. Este es un libro como de ciencia ficción. Estamos en el año 2500 y tanto. 2575 y hay... No, por lo que yo del libro tampoco sé mucho. Hay como una guerra y bueno, cosas pasan. Y es súper futurista el libro. Y es muy entretenido, yo lo compré básicamente porque miren la portada y miren cuando desnudo a este bebé. Y eso no es todo. Este libro tiene adentro, es como son puro archivo y pura entrevista y pura foto y puras cosas que nos ayudan a entender mejor lo que está pasando y eso. Y el último libro que tengo fue Amor a Primera Vista. Yo iba caminando por el pasillo y de repente lo veo. Y el mundo se detiene. Se me caen todas las cosas que yo tenía en la mano y abro la boca y empiezo a babear. Y me acerco lentamente y seductoramente al libro, lo agarro y le digo, tú eres mío. Lo agarré y me lo compré. ¡Y acá está! Y es The Picture of Dorian Gray de Oscar Wilde. El retrato de Dorian Gray. Yo este libro lo leí el año pasado, lo arrendé de la biblioteca de mi universidad
porque yo ya había leído Oscar Wilde antes y siempre me ha gustado, como que lo encuentro súper entretenido, encuentro sus historias súper interesantes, y cuando vi que tenían este libro fue como, ok, ¿por qué no? Y lo leí y me gustó mucho, y de nuevo como que siento que Oscar Wilde me vuela la mente con sus historias que son tan complicadas y al mismo tiempo tienen tanto significado, y eso me gusta mucho. Y dígame que esta no es la portada más hermosa que han visto en la vida. Como me gustó tanto el libro y lo arrendé en la biblioteca de la universidad, yo no tenía la copia física del libro y no tengo ninguna copia física de ningún libro ni ninguna obra de Oscar Wilde, que es una tragedia porque me encantan todos los que he leído. Entonces cuando vi este dije que me lo tenía que comprar y me lo compré y acá está, y es precioso, miren por adelante, por atrás, y es como Hulk y me encanta. Bueno, y esos son todos los libros que tengo por mostrarles el día de hoy. Espero que les haya gustado este book haul, me estoy muriendo de calor. Y sí, díganme qué libros me recomiendan leer de estos que no he leído. Y nos vemos en el próximo video. No olviden seguirme en mis redes sociales como Twitter e Instagram, porque no tengo nada más. Y eso, muchas gracias. Mi vecina está sentada en una silla y la silla está apuntando para acá, entonces como que me está mirando y me intimida parar la cámara y empezar a ordenar todo. Pero ya, Carla, tienes que crecer. Adiós.